empezó esta fiesta. Esta fiesta va por cada una de las mujeres, que ya no haya más discriminación. Que no haya más humillaciones. Que no haya más. Que no haya más maltratos. Y hoy se preguntará, ¿para qué vamos a brindar? Amigas, brindemos a Cristo y a la dama. Brindemos, porque vamos la experiencia que la vida nos ha regalado. Con los pasos de los años, buscamos crecer a cada instante. Cada día que pasa es un peldaño. Yo no peleo con la edad. La verdad, a mí el tiempo no me preocupa. Yo no ando contando calendarios. Eso, mi mente no se ocupa. Yo disfruto la vida con lluvia, con sol y del amor soy amante. Si tropiezo, me caigo, me pongo de pie y nuevamente sigo adelante. Guarda lo que tenga que guardar, tira a la basura lo que no es importante. Yo no vivo angustiada con el paso del tiempo, eso no me atormenta. Yo no forzo mi cuerpo con las zapatillas de la cenicienta. Yo no cambiaré este edad. Yo con mis años vivo contenta. ¡Vamos para todas las mujeres que hoy en día! ¡Que no se vale soportar los malos tratos! ¡Alza la voz que eres la víctima callada de esos malditos machos pelagatos! ¡Entiendo que estas mentes están sueltas! ¡Hay una celda y solo tú tienes la llave! ¡Agarra la plancha, el trapeador y pégalas donde tú ya sabes! Madre Tierra, te pido hoy en esta mañana que nos bendices en una manera tan especial para poder seguir trabajando. Danos fuerza y valor. Danos energía y bendícenos. Madrecita linda, te pido también que bendícenos a cada uno que está aquí presente, madre. Solo eso te lo vengo a pedir, madre, en este momento. Gracias, madrecita linda. Hermoso cariño, que Dios me ha dejado a ser terminado nomás. Ya soy un niño con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, quisiera gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño.
No puede pagar lo que usted quiere, por eso no hace justicia. Ella no sabe defender. Y no le pasa, y deja de pagar. ¿Y sabe qué me dice? Espere, señora, le vamos a tomar su declaración. No vaya a pensar de que no estamos haciendo nada. ¿Pero cómo va a ser que solo escando la vía pública si lo golpeó varias veces? Ellos quieren hacer justicia hasta que una venga con la cara partida. Como no sabe nadie hacer nada. Por eso no quiere hacer justicia. Siempre nos dicen lo mismo y lo mismo. Eso mismo se lo dijiste a mi abuelo. Oh.
puerta y yo salí a ver. Pero nunca me imaginé que era un hombre que quería hablar con Lucas. Yo ya era esposa de él. Él me golpeó porque él pensó que él es mi hermano. Es por eso que cuando toca la puerta, él sale a ver. Desde entonces, cuando salgo en la calle o en la puerta, siempre le pido permiso. Y hasta para bañar le pido permiso. Le digo, amor, ya es tiempo para bañarme. No, hasta que yo te diga. Porque las que se bañan a diario son esas mujeres que tienen amante. Eso mismo se lo dijiste a mi mamá. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro hay cosas en el
nos pellizcan sin que la gente no se dan cuenta. Nos están golpeando. Ellos saben en qué parte nos duele más. Es en el brazo, en las costillas, el estómago. Uno ya no puede respirar. Nos dan un golpe en el pecho, el corazón se para. Nos agarran del pelo, nos enrollan, nos dan un golpe a la pared. Uno ya no puede pensar. Nos golpean las piernas, uno ya no puede caminar. Nos dan un golpe en la cara, nos encierran para que la gente no pueda hablar. No nos dejan salir hasta que la herida sana. Pero lo que nunca sana es la herida que llevamos aquí por dentro. Los demás ya no se puede decir. Thank you.
te quiero. ¿Entendemos? ¿Dejarlo en paz? Si no lo vas a dejar en paz, vas a ver conmigo un pedazo de mierda. Ella no te quiere. Por eso te lo vengo a decir. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees de una mierda? Yo estoy cansado con esta situación. I'm sorry.
a Michi y a Cris, que apoyaron además de otras maneras este proceso, de verdad, y a todas las que nos acompañan. Así que gracias. Así es que las felicito y las admiro. Muchas gracias.